Los demás que vayan llegando verán la repetición, la grabación, el problema. Nos centramos en Hidrocarburos 2. Vamos a continuar la aventura que hemos iniciado la semana pasada. Antes, recordaros que la otra semana tienen sus exámenes, van a ser virtuales. No sé si ya les dieron el rol de exámenes, ya lo tienen ustedes. ¿Poseen su rol de exámenes? Sí, profesor. Sí, ya, entonces perfecto. Ustedes ven que hay un horario especial para física y química. En ese horario se va a habilitar lo que corresponde al examen virtual. Y ustedes tendrán unos dos intentos más o menos, por si acaso alguien se equivoque. Y una duración de lo que designa el horario. Si alguno por error, porque puede pasar, ¿no? Puede suceder de que entra a la página y se cierra. Vuelve a entrar a la página y se cierra y pierde sus dos intentos, solicita su intento extra justificando, ¿no?, qué fue lo que le pasó, se le fue la luz, se le fue el wifi, lo que va a haber pasado, y yo le activo otro intento. Dicho esto, ya vamos de lleno hacia nuestro tema de hoy, hidrocarburos 2. Hidrocarburos 2 tiene por objetivo ver lo que nos faltaba. La semana pasada nosotros le hemos comentado sobre los alcanos y cómo estos podían nombrarse. Hoy vamos a ver el complemento de ello, ya sea cómo formular, cómo obtener la fórmula global de manera directa, y a su vez vamos a ver los alquenos, alquinos y alqueninos. Y después haremos transición al libro para resolver todo lo que se pueda. Entonces vamos a la primera parte de hoy día, que sería el nivel 3. Aquí lo que nos interesa es formular. ¿Cómo yo formulo a partir del nombre? Primero, voy a distribuir la cantidad de carbonos de mi cadena principal. Acá me dice pentano, tendré en consecuencia 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. De esos 5 carbonos, yo tengo que señalar que hay un metil. ¿Ese metil está en qué posición? En la posición 3. Entonces, en el 1, 2, 3, tercer carbono, yo ubico mi metil. Luego, lo que voy a hacer es unir todos mis enlaces carbono, carbono. Los uno, voy con uno, voy con los demás. Y ahora voy a completar hidrógenos donde sea necesario. Yo veo que mi primer carbono tiene un enlace. Para llegar a cuatro enlaces, me faltan tres, que vendrían tres hidrógenos. El segundo carbono tiene uno, dos enlaces para llegar a sus cuatro de tetravalencia. Le faltan otros dos que vendrán en la forma de hidrógenos. Este carbono, que es un carbono terciario, podemos ver, ya posee tres enlaces. Para cumplir su tetravalencia le falta solamente un enlace más que vendrá en la forma de hidrógeno. De forma muy similar haremos para este carbono H2, y igual para el de acá, un H3. Ese es todo lo que se necesita para formular. Primero, distribuir mi cadena principal, poner mis sustituyentes y unirlos con los enlaces carbono-carbono. Y finalmente, completar con hidrógeno donde lo requirieron. Vamos a un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo me dice formular el 3-etil 2,2-dimetil-heptano. Como dice heptano, yo tengo que distribuir en esta ocasión 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de estos 7 carbonos, lo que yo voy a hacer es ubicar mis sustituyentes. Vamos a poner primero los metiles en la posición 2, tanto para uno y para el otro, 2,2. Y ahora pongo mi etil. Mi etil yo lo puedo escribir en forma más compleja, como un CH2, CH3, o en una forma abreviada. En la forma abreviada yo tengo un C2, H5. Y esto representa también a un etil. En algún problema quizás ustedes de su libro habrán encontrado un C2, H5. Capaz ustedes lo interpretaron como un metil. Pero no, lo que le corresponde es un etil, ya que posee dos carbonos. Es una forma abreviada de escribirlo. De aquí nosotros ya podemos unir, ¿no? Unimos todos los enlaces carbono a carbono y completamos con hidrógenos donde sea necesario.
Para el primer carbono, nosotros podemos observar que le faltan tres. Le pongo dos, tres hidrógenos. Nuestro segundo carbono está completo, tiene sus cuatro enlaces, no necesita ningún hidrógeno. En el siguiente caso, yo ya tengo tres, me falta un hidrógeno. Así para el siguiente, también hago el mismo análisis, serían dos, el subsecuente dos, el que sigue dos, y el gran final solo tiene uno, requiere de tres enlaces más. De esa forma, nosotros hemos formulado el 3-etil-2,2-dimetil-heptano. Para un último ejemplo, tenemos este pequeño monstruo, que es 4-etil-2,3,5-trimetil-4-propil-nonano. Y es un poco más complejo, pero la idea sigue siendo la misma. Tengo un nonano, que es la cadena principal, lo distribuyo a sus 9 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y empiezo a ubicar sus sustituyentes. Primero está el metil, los ubico, posición 2, posición 3, posición 5. Ya está. Luego hay que ubicarle su etil, que está en la posición 4. Lo escribo entonces C2H5, forma abreviada. Y el propil en la posición 4, forma abreviada para el propil. ¿Cómo yo sabré que esa es la forma que le corresponde? Pues vamos a recordar que los radicales alquilo se forman cuando pierden un hidrógeno, su forma de alcano. Entonces, si a mí me dice que es propil, el propil debería ser 3 carbonos, C3. Siguiendo la fórmula general, sería 3 por 2, 6. Más 2, 8. Menos 1, 7. Y obtengo directamente la forma abreviada de ese propil. Lo mismo surgió para el etil. En etil tengo 2 carbonos, por 2, 4, más 2, 6, menos 1, 5. De esta forma ustedes pueden obtener las formas abreviadas para cada sustituyente sin la necesidad de escribirlo todo de forma larga. Dicho eso, unimos los carbonos, ahí está unidos, y completamos hidrógenos como fuera necesario, ¿no? Para el primero serán 3, porque solo tiene un enlace, para el que sigue solo será 1, para el que continúa también será 1, el de acá lo necesita, el de acá requiere 1, este necesita 2, este 2, este 2 y este 3. Ya está completa nuestra estructura del 4-etil-2,3,5-trimetil-4-propil-nonano. Vamos ahora hacia la siguiente parte, el nivel 4. Ya nos interesa obtener fórmulas globales de maneras directas. Como vemos, el proceso de yo poner mi estructura toma un tiempo. Entonces, a fin de yo ir directo a una fórmula global sin tener que desarrollar la estructura química, va a depender de que yo use la fórmula global específica para los alcanos. Ojo que esto es solo para alcanos. Y aquí me dice que el compuesto a analizar es el 3-metil-heptano. Entonces, yo voy a contar los carbonos solamente analizando el nombre. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Tengo heptano. Por ende, aquí yo sé que hay 7 carbonos. Luego, tengo mi sustituyente que es metil. Yo también entenderé que ahí existe un carbono. En total, ¿cuántos carbonos tendría? Tendría 8 carbonos. Siguiendo la idea de la fórmula global, mi hidrógeno debe ser 2 veces este 8, o sea 16, sumado con 2, de ahí que tenga H18. Y de forma violenta, directa, obtenemos la fórmula global. Luego vemos que al costado me dice la palabra atomicidad. Pues la atomicidad no es nada más que la suma de estos subíndices. 8 carbonos, 18 hidrógenos, son 26 átomos. La suma nada más. Vamos a hacer un ejemplo más, el número 2, en el cual nos encontramos el 2,3-dimetil-4-propil-octano. Vemos que ahí se corroboran todas las leyes de nomenclatura. Vemos que la N está antes que la P por el orden alfabético. Acordemos ahí. Y empiezo a analizar. Octano serán 8 carbonos. Propil, bueno, metil siendo el orden, metil será un carbono. Como me dice, di viene multiplicado por 2.
y luego viene el propil. Mi propil yo conozco, yo sé que son tres carbonos. De ahí que yo sume 2 por 1, 2, más 3, 5, más 8, 13, y tengo carbonos 13. Para mis hidrógenos sigo mi fórmula global y tengo 13 por 2, 26, más 2, 28. Igual a, de forma directa, no necesito hacer toda mi estructura ni contarla. Y como quiero atomicidad también, sumo 13 y 28, nos da 41. Siguiendo el camino hacia la 3, tenemos esa fórmula más compleja aún, que me dice 6 butil, 3,8 dietil, 2,245 tetrametil, 4 propil, 1 decano. Ahí también podemos apreciar que se cumplen todas las leyes de la nomenclatura. Primero se ha puesto el butil, porque es el que va primero en el abecedario, luego seguiría el etil, luego la M de metil y la P de propil. Recordemos que el último sustituyente va pegadito nomás a nuestra cadena principal. De esa forma se escribe. Ahora, analizamos espacio a espacio. Cadena principal, un decano. Un decano viene a representar 11 carbonos. Ya tenemos los 11 carbonos. Vamos a analizar el propil. Bueno, mejor el orden del metil. El metil, yo tengo que decir tetra. Tetra significa 4, 4 por 1. Luego analizo el dietil. Tendría 2 por el di y 2 carbonos por el etil. Luego tengo propil, que son solamente 3 carbonos. Y el dibutil. Dibutil, otra vez serán 2 por 4. Vemos que la cadena es súper larga, súper grande, y tendríamos un valor de 30. ¿Qué se obtiene de multiplicar esto, no? Acá tendríamos 8, más 4, 12, más 4, 16, más 3, 19, más 11, 30. Ahí tengo entonces mi C30, y para hallar mis hidrógenos puedo yo usar la fórmula. 30 por 2, 60, más 2, 62. Contar esto de manera normal, a manito, llevaría un buen tiempo, más que estructurarlo, por eso es que se puede aplicar esa fórmula en forma más concisa y directa. Al operar ello, yo tengo la suma de estos y tengo la atomicidad. Atomicidad 92. Esto entonces lo podemos aplicar siempre que yo vea una estructura. Si a mí ya me da la estructura, todo bonita, digamos acá, vamos a retroceder a una estructura, a mí me bastaría contar los carbonos para obtener la fórmula global. Aquí yo diría, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por este doble, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para los hidrógenos no me gasto, hago simplemente por 2, 30 más 2, 32, y se acabó. No tendría por qué contar los hidrógenos de forma manual, porque ya hice los carbonos. Con ello, ya sabemos entonces cómo formular, ya sabemos entonces cómo hacer la fórmula global en un disparo. Vamos ahora a lo siguiente que corresponde, lo cual sería analizar el siguiente grupo. Ya conocemos los alcanos, ya hemos analizado nombre, nomenclatura, formulación, fórmula global. Vamos a ver de qué nos va a contar los alquenos. En los alquenos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Son hidrocarburos que poseen enlaces dobles entre sus átomos de carbono. ¿Ok? Básicamente tenemos este grupo funcional donde el grupo funcional representa el carbono enlazado doble con el otro carbono. Nos dice que su enlace doble presenta un enlace pi, como ya sabemos nosotros, en el doble hay un pi y hay un sigma. Y el pi es de alta reactividad. Recordemos que los alcanos usualmente no reaccionan con nadie, son estables, pero los alquenos sí van a tener una alta reactividad debido a la presencia de este enlace pi. También recibe un nombre que, aparte del alqueno, se le puede llamar olefinas. Hacemos recordar también que a los alcanos se le llamaban parafinas. Y vemos que su fórmula global ha cambiado. Vemos que comparte el inicio, un CN, H2N más 2, pero
Ahora se le resta dos veces D. Se entiende o se entenderá que esta D representa el número de enlaces dobles. Si yo tengo un enlace doble, acá será 1. Si tengo dos enlaces dobles, acá será 2. Bien. Ahora, alquenos nosotros los llamaremos a las cadenas que solo posean un doble enlace. ¿Ok? Y si tienen más de un doble enlace, los denominaremos polialquenos. Ahora vamos a ver cómo es que surge o cómo le corresponde la nomenclatura para estos casos. En el caso de los alquenos, nosotros vamos a decir lo siguiente. Se nombra reemplazando la terminación ano de los alcanos por la terminación eno, obviamente por el alqueno. Cuando el alqueno tiene más de tres carbonos, se utilizarán números para indicar el doble enlace. Significa que cuando mi alqueno sea de dos carbonos o de tres, no tendré la necesidad de numerar nada. En virtud de ello, el primero yo le llamaré de la siguiente forma. Dos carbonos, le corresponde el prefijo E o la raíz E, y ya no pondré etano, sino pondré eteno. Pregunto entonces de forma directa a algún voluntario, ¿cómo se llamaría este de aquí? Siguiendo la misma idea que hemos planteado para alquenos con la teoría. Un voluntario, alguien que se arriesga a dar un nombrecillo. ¿Cómo le llamaría? Chistres. Propeno. Propeno, muy bien, perfecto. Entonces aquí tendríamos pro por ser tres carbonos y eno por el doble enlace. Propeno. Listo. Ahora vamos a ver qué sucede cuando ya tenemos algo más complejo, pues, cuando ya no es tan sencillo. Acá era sencillito, un paseo. Pero aquí ya la cosa cambia. Vamos a ir avanzando paso a paso. Aquí me dice, cuando tenga más de tres carbonos, nosotros debemos ponerle una numeración. Entonces, antes de ello, cuando es más complejo con ramificaciones y todo esto, nosotros debemos entender que la cadena principal 1 debe ser la más larga que contenga a mi doble enlace. Si no lo contiene mi doble enlace, pues ya no será la cadena principal. Como siempre, hemos dibujado la cadena principal con un color azul para que pueda destacar. Y a los costados tenemos los sustituyentes. Bien, como aquí me dice, la numeración va a partir del lado más cercano al doble enlace. Ya no voy a considerar primero a los sustituyentes, no. Le voy a dar la prioridad a mi doble enlace. Por más de que aquí haya varios sustituyentes, yo digo, mi doble enlace tiene la prioridad para el conteo. Y efectúo entonces desde el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya está? Es la numeración que va a corresponder. Dicho esto, vamos a la siguiente indicación. Y en la indicación ya vamos a ir de frente hacia el nombre. Y aquí tenemos lo siguiente. Hay dos posibilidades para el nombre. El nombre va a depender básicamente de qué nomenclatura IUPAC trabajemos. Hay una IUPAC para el año 79 y hay una IUPAC para el año 93. Vamos a ver cómo se diferencian estas dos IUPACs. Como dice que son seis carbonos en mi cadena principal, yo voy a decir seis carbonos le corresponde X. Luego, según IUPAC 79, se debe indicar la posición de este doble enlace, que yo veo que está en el número 2. Y luego se va a indicar el nombre del alqueno. Entonces, eso significa esto. Para el 79, yo pongo el 2, que hace referencia a la ubicación del alqueno, delante de la raíz, delante del prefijo para el número de carbonos. Y el resto es de forma habitual. Tengo entonces 1, 2, 3, trimetil, 4,55. Ahora, por si es que surge la duda, ¿alguno podrá decir, profe, el doble enlace no está en 3? No. El doble enlace inicia ¿dónde? Inicia en 2 si es que yo parto de la izquierda. Es por esto que acá yo le he puesto 2.
Que termine en 3 es otra cosa. Pero a mí lo que me interesa, ¿dónde inicia? Diga, Claudio. ¿Por qué el 4-5-5 trimetil? Veamos que aquí yo tengo un metil en la posición 5. Aquí tengo otro metil en la posición 5 también. Y otro yo tengo el 4. En la posición 4. Entonces, para mi sustituyente, yo le he puesto 4, aquí está, coma 5 de él, coma 5 porque también está el otro 5, trimetil porque tengo 1, 2, 3. De ahí el porqué del 4,5 trimetil. ¿Listo? Bien. Ahora, ese es para el 79. En el 93, Yupan hace un cambio ligero. Van a notar que es muy ligero, es decir. Ahora, yo igual planteo 6 carbonos. El grupo X, que le corresponde, 6X. Y Yupan ahora me dice, ya no pongas el numeral 2 delante. Ponlo al medio. Entonces lo ponemos ahí. De esa forma es el cambio que da Yupa. Todo lo demás sigue estando igual, ¿eh? Sigue siendo 4,5 trimetil igualito. Pero ahora el 2 que estaba delante pasa a estar al medio. Ese es el único cambio que plantea Yupa en el 93. Entonces, si ustedes en su libro, en una alternativa para marcar, encuentran esto, o esto, los dos van a estar bien, ¿ok? Para nuestros fines, la del 79 y la del 93 van a ser válidas. Como ven, la diferencia no es mucha, solamente es dónde ubicar este 2, delante o al medio. Para lo que corresponde a esta sesión, trabajaremos priorizando el 93, pero el 79 sigue siendo válido. Dicho esto, vamos a ver otros casos especiales. ¿Qué serían los polialquenos? ¿Ok? Y en los polialquenos se pone la cosa más brava, porque en los alquenos es directo, ¿no? Yo tengo aquí mi doble enlace, esa será mi cadena principal, desde ese lado número, y pongo aquí lo demás como si fuera un alcano. Pero en polialquenos, yo ya tengo varios dobles enlaces. Lo primero entonces que voy a considerar es lo siguiente: la cadena principal es la que tiene más enlaces dobles y se numera del lado más cercano a un doble enlace. Entonces, aquí yo establezco mi cadena principal. Recuerden que la cadena principal no necesariamente tiene que ser bonita, o sea, no tiene que ser solamente una línea. Puede ser un poco deforme, como en este caso, va y luego baja, luego podría seguir subiendo y bajando sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos mi cadena principal, que es la que está colorada de azul. Vemos que hay un doble enlace en la parte izquierda y hay un doble enlace en la parte derecha inferior. Según lo que tenemos acá como criterio, me dice que yo voy a numerar del lado más cercano al doble enlace. Entonces, para ustedes, cualquiera puede responder, ¿cuál sería más cercano? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El derecho. El derecho. Entonces vamos a anunciar. Si será cierto, es cierto. Entonces aquí tiene la menor numeración, es lo más cercano, y empiezo ya con esos numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Notemos que mis dobles enlaces estarían en qué posición. En la posición 1 y en la posición 5. Dicho esto, vamos a ver qué prosigue o qué procede una vez que ya tengo numerado todo. Bien, una vez que yo ya tengo todo numerado, como lo hemos hecho en el anterior, vamos a escribir su nombre. Pero en este caso, como son varios dobles enlaces, se añade una A a la raíz. ¿Cómo es esto de la A? Vamos a verlo a continuación. Tengo 7 carbonos. Si esto fuera un alqueno simple, yo le pondría M, H, E, B y T. Pero como este es un polialqueno, yo no voy a poner solamente M, sino voy a poner ETA. Le voy a poner una A más, una A adicional, que va a indicar de cierta forma que hay polialquenos. De ahí yo sigo con lo que procede. Vamos a ponerle dieno. ¿Por qué dieno? Porque son dos dobles enlaces. Si fueran 3, trieno.
Si fueran más, lo que corresponda, ¿no? Tetraeno, pentaeno, lo que fuera. Entonces, aquí, guiándonos del Yupan 93, ponemos las posiciones. 2, 5, aquí habría que corregir. Hay un pequeño error ahí, vamos a corregirlo acá. Vamos hacia aquí, no sería 2, 5. Porque como hemos mencionado, inicia el doble enlace en 1,5 y nos vamos hasta el quinos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se esconde. Por el que nos acá. Este no es 2, ese es 1. Listo, ahora sí, regresamos a la acción. Tenemos entonces 1,5 dieno. Digo, repito, porque son dos dobles enlaces. Y 1,5 por la posición donde inician estos enlaces. Luego nosotros podemos ver que hay sustituyentes. Los sustituyentes son el etil, porque son dos carbonos en la posición 3, y el dimetil, un metil en la posición 3 y otro metil en la posición 4. Recordemos que como son dos metiles, le tengo que poner su prefijo di. Y aquí está aclarado, ¿no? Dos enlaces dobles, di, en. Dicho esto, eso es lo que corresponde para una nomenclatura de polialquenos. Seguimos entonces hacia el nivel 5. Y aquí nos encontramos con este alqueno, un alqueno sencillo, porque solo tiene un enlace doble. Y empiezo la numeración. Vamos a trabajar este propiamente con Marisol. Marisol, vamos a trabajar este ejercicio con usted. ¿Por dónde inicia la numeración, Marisol? A la izquierda. A la izquierda, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Si tiene 5 carbonos, ¿cómo escribiría usted la raíz? Abre la puerta. Pen. Pen. ¿Y el doble enlace cómo lo indicaría? Con 1. 1. Entonces le ponemos 1 en. Noten que aquí hay una especie de guión. Acá no se ve por el tamaño, pero hay un guión. Ya. ¿Qué más faltaría ponerle aquí para que el nombre esté completo, Marisol? El metil. El metil. ¿Y en qué posición está? 3. ¿Cómo lo escribiría? 3-metil. Muy bien. 3-metil. Y este es el nombre. 3-metil-pen-1-en. Listo. Buen trabajo, Marisol. Vamos. Profe, una consulta. Vamos con Jean Francis, dígame Francis su consulta. ¿Cómo me va a dar cuenta si quiere que haga un polialqueno o un alqueno? El problema, ¿cómo yo voy a saber? Ah, fácil, porque en alqueno solamente ve un enlace doble. Y en polialqueno usted ve varios enlaces dobles. Por eso le llaman poli. Poli es varias. Entonces, varios enlaces dobles. Alqueno, solamente uno. Entonces, vamos con usted, la número 2, y la Marisol hizo la 1. Vamos hacia la 2 con usted. En la 2, usted puede apreciar que tiene un único doble enlace, se trata de un alqueno. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 6. ¿Y ese 6, qué le correspondería de...? X. X. Ahora, ¿desde qué lado usted iniciaría la numeración? Bueno, están empate los dos. Muy bien, hay un empate los dos para enlace doble, ¿no? Acá 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuando surge un empate para el doble enlace, me voy al segundo criterio. El segundo criterio van a ser los radicales sustituyentes, los alquil. Entonces, en base al criterio de sustituyentes, ¿cómo desempataría? ¿En la izquierda o en la derecha? Derecha. En la derecha. Entonces cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, como dijo usted, son 6 carbonos y le corresponde X. ¿Cómo le pondría lo que corresponde al doble enlace? Le pondría 4. 4. A ver, recordemos que el doble enlace viene desde la derecha.
3. Muy bien. 3, entonces. X3N. Y hasta el doble enlace, ¿qué me faltaría nombrar? El 2 y el 4 dimetil. Muy bien, 2,4 dimetil X3N. Perfecto, buen trabajo, en francés. Vamos ahora con el número 3. Aquí ya nos encontramos con un polialqueno. Es un poco más complejo. Y vamos a decir lo siguiente. Tengo mi cadena principal, que es la que está escrita, de azul. Recuerden, como le digo, no tiene que ser una cadena bonita. Puede estar así, chueca, no hay ningún problema. Y tengo 3 dobles enlaces. Voy a empezar a numerar, obviamente, desde el lado derecho, porque es el más cercano. Pongo lo que corresponde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De aquí, yo elijo su nombre, son 8 carbonos. Si era opt, pero con la A. Opta porque ya es un polialqueno. Al haber más de un doble enlace, polialqueno, y en consecuencia debo ponerle esta A, opta. De ahí lo que resta viene a ser indicar los enlaces. Como son 1, 2, 3, yo le pondré trieno en posiciones 1, 3 y 5. 1, 3, 5, trieno. Ya está. Este sería el nombre de la cadena principal, con la raíz modificada con su A por ser un polialqueno. ¿Qué faltaría añadir? Los sustituyentes, que serían 4,6 dimetil. Y el 3 se acabó. Se trabajó entonces de esa forma. Dicho esto, nos vamos hacia el siguiente, donde vamos a ver cómo se formula un alqueno en este caso. ¿Cómo formulo un alqueno? Muy similar al alcano. Primero, distribuyo mis carbonos. ¿Cuántos son? Son 5, porque acá dice pent. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Ahora voy a ubicar mi sustituyente, el cual es un metil, un CH3. ¿En qué posición? 3. 1, 2, 3. Ahí está. Y ahora voy a ubicar mi doble enlace. Me dice que mi enlace doble comienza en el carbono número 2. Se lo pongo. Ahí está. Mi doble enlace. Carbono 2 hacia el carbono 3. Y lo que resta es unirlo. Uno de los demás carbonos con enlace simple y completo los hidrógenos como fuera necesario. Como acá tengo un carbono, para llegar a 4 le faltan 3. Aquí tengo 1, 2, 3 enlaces, le falta un hidrógeno. Este ya está completo, tiene sus 4 enlaces, ya cumplió con la tetravalencia. El que sigue, le faltan 2 y el último le faltan 3. Y ya está, ese será mi alqueno formulado. Siguiendo los pasos, ¿no? Primero el carbono, luego el sustituyente, luego el doble, luego completar. Similar a la 5, aquí tenemos 3 etil, 2,2 dimetil, hepta 3,4-dieno. Bien, distribuyo mis carbonos principales primero, que son estos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora ubico mis sustituyentes. Como tengo dimetil, un etil, o diré, un metil, otro metil. ¿En qué posición? Posición 2. 1, 2. 2,2. Luego tengo un etil. A este etil, en su forma abreviada, como les dije, con un 3, en la posición 3. Si desean, también lo pueden escribir H2, H3, no hay ningún problema, solo que para que me alcance el espacio lo he puesto así. Y ahora hay que dibujar o señalar los dobles enlaces, que estarían ahí, carbono 3 y carbono 4. ¿Y qué corresponde ahora? Unir lo que falta con enlaces simples y completar los hidrógenos que corresponden. Al primero, notamos que le corresponderán 3 para que llegue a 4. Este ya completó, este también, el otro también ya tiene 4, este tiene 3, ajá, entonces ahí le pongo un hidrógeno, él tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos y el último le faltan solamente 3. Y está formulado nuestro alqueno. Vamos ahora
de frente hacia las fórmulas globales y atomicidad. Recordamos que llevar a cabo la estructura tomó un tiempillo, pero de forma directa, si yo quiero la fórmula global, puedo ir con la fórmula que nos da aquí. Cn H2n más 2 menos 2 veces los dobles enlaces que yo encuentro. Me da aquí entonces como nombre 2,4 dimetil hepta. Miremos que hay una A, que será un indicio de que es un polialqueno, lo cual se corrobora cuando vemos que aquí dice dieno. Dicho esto, hacemos el análisis. Tenemos 7 carbonos, luego tenemos del metil un carbono multiplicado por 2, y a su vez vemos que hay 2 dobles enlaces. Analizo y cuento mis carbonos, sería 2 por 1, 2, más 7, 9. Ahí está, carbono 9. Y mis hidrógenos llevarían la siguiente fórmula. 2 veces N, 2 veces 9, más 2, más 2, menos 2 veces, por 2. Bien, opero ello, tengo C9, 2 por 9, 18, más 2, 20, menos 4, 16. Y bien, así se obtuvo la fórmula global, multiplicando, restando, sumando. Profe. Diga, ¿qué Francisco? Explico otra vez, profe, sino que ahorita había un toque a la sala. No, no hay problema, no hay problema. Aquí lo que hemos hecho básicamente es lo siguiente. Hemos contado el número de carbonos, que dice acá hepta. Luego me dice metil, tengo un carbono, que va multiplicado por 2, porque me dice que es dimetil. Luego me dice dieno. Dieno significa que hay 2 dobles enlaces. Yo hago mi conteo de carbonos, 2 por 1, 2, más el 7, carbono 9. Y para mi hidrógeno, reemplazo la fórmula. Tendré 2 veces 9, más 2, menos 2 veces 2. 2 por 9, 18, más 2, 20, menos el 4 que corresponde aquí, 16. Ahora, como quiero atomicidad, la atomicidad no es más que la suma de todos los carbonos con los hidrógenos y otros elementos que hubiera. Tendré entonces 9 más 16, 25. Para reforzar, vamos a hacer la 7. La 7 dice que tengo 5,7,9,11 tetrametil trideca 1,3,5 trieno. Al ver este A, recuerdo que corresponde a un polialqueno. Al ver este, este trieno, recuerdo que es un polialqueno también. Y establezco lo siguiente. Para mi cadena principal dice trideca. Trideca son 13 carbonos. Y sustituyente dice que hay tetrametil, o sea, 4 por 1 carbono. Y como acá dice trieno, se entiende que son 3 dobles enlaces. Hago mi suma de carbonos. 4 por 1, 4, más 13, 17. Voilà. Y para mis hidrógenos, evalúo 2 por 17, más 2, menos 2 por 3. Bueno, 2 por 17 es 34, más 2, 36, menos esa resta, H nos da 30. De forma que la atomicidad será 47 también. Entonces, de forma simple, cuando ustedes ya le agarran la maña a esto, hacen al toque las fórmulas globales, que como les dije, es más fácil llegar a la fórmula global que armar toda la estructura para recién contar. Dicho esto, ya hemos cumplido con los alquenos, ya conocemos alquenos, ya conocemos alcanos, sigamos hacia los alquinos. En los alquinos la cosa va igualita que los alquenos, va tal cual. En este caso, lo que yo voy a decir es que ya no hay dobles enlaces, sino lo que hay son triples enlaces, enlaces triples, entre obviamente carbonos y carbonos. Y estos enlaces triples tienen 2 enlaces pi. Si un solo enlace pi era reactivo, pues 2 enlaces pi son más reactivos aún. De ahí que estos sean de muy alta reactividad. Y el enlace sigma, bueno, siempre es estable, por así decirlo. Luego, a estos alquenos, no, este debe ser alquinos. Vamos a corregir aquí.
Esto debería ser, aquí vamos a esta lectura, normal. Bajamos hasta aquí, nos lo ponemos acá. Los alquinos, ahora sí. Los alquinos reciben el nombre de acetilénicos. Es un nombre especial que se le da a estos grupos de carbonos. Vemos que en este caso es un grupo funcional, el que los distingue de otros, es un carbono unido por triple enlace con otro carbono. La fórmula global, ¿cuál es ahora? Ya no es menos 2D, ahora es menos 4T. Donde T es el número de enlaces triple. Dicho esto, vamos a ver cómo la nomenclatura. La nomenclatura me dice que ahora la terminación ano es cambiada por la terminación ino. Y al igual que los alquenos, solo voy a numerar cuando tenga más de 3 carbonos. Entonces, por deducción, vamos a preguntarle a Claudio. Claudio, ¿cómo llamaría a este primer alquino que se le presenta? ¿Cómo se dice el tema? ¿Propano? No, propino. Ya, el de aquí es propino, ya está. Ya fue el de 3, propino. Muy bien. Para el de 2, como creo que me iba a decirnos, era etino. Ah. Okay. Etino para 2, propino para 3. Mirando la segunda. Muy bien, ya está, la cosa es que lo respondieron. Entonces, tenemos aquí que no necesito yo numerar, repito, cuando son solo 3 o 2, no necesito ponerle ningún numerillo, ya sea para alqueno o para alquino. Ya cuando sea el caso de más carbonos, ahí sí. Y ahí voy a empezar a analizar, pero con el resto de normas de los alquenos. Entonces, bien directo. El único cambio es N por ino y todo lo demás es igualito, ¿no? Voy a tomar prioridad a la parte con el triple enlace, la cadena principal será la que contenga el triple enlace, todo tal cual. Entonces vamos directo hacia el cálculo, el nivel 6, y me encuentro yo con esta cadena, en el cual yo tengo mi triple enlace en esta posición y hay que indicarle si inicio en la izquierda o inicio en la derecha. Vamos a trabajar esto con Lucía. Lucía, ¿dónde iniciaría usted su numeración? ¿Izquierda o derecha? Por la izquierda. Por la izquierda, entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si son 7 carbonos, ¿qué raíz le pondría usted, Lucía? El ET. ET. ¿Cómo nombraría a este triple enlace en su cadena? Guión 3, guión INO. Perfecto, guión 3, guión ino, usando la nomenclatura del 93, muy bien. ¿Qué faltaría ponerle aquí para completar el nombre? Sería 2,5 dimetil. Perfecto, y ahí está el nombre completo, 2,5 dimetil F3-ino. Y voilà. Dicho esto, vamos al siguiente ejemplo. Ya nos encontramos con un polialquino. Un polialquino sigue las mismas reglas que un polialqueno. Entonces yo empezaré a numerar de un lado, ya sea de la izquierda o la derecha, pero teniendo en cuenta cuál tiene más cerca a los enlaces triples. Veo que aquí de la izquierda tiene 1 y aquí también. Entonces voy a mi siguiente enlace triple a ver cuál tiene más cerca, el cual sería el de acá. ¿Cuál será más cerca a este lado? Obviamente el lado izquierdo, ¿no? Todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 carbonos para mi cadena principal, le número eso, 10C. De aquí, ya vemos que es 10C, le pongo deca. Recordemos que la A surge cuando son poli, ¿no? Ya sean polialquenos o polialquinos. De lo contrario, se le hubiera quedado como deca. Luego hay que indicar la posición de esos triples enlaces, que estén en 1, en 4 y en 9. Ajá, muy bien. 1, 4, 9. Tri, ino. Tri, porque son 3. Ino, porque es triple enlace.
¿No hay problema en que ponga dos veces la I? No. De hecho, así debe escribirse. Triina. Por más cacofonía que exista, triina. Y luego me faltaría solo nombrar mis sustituyentes, que serían trimetil, posición 3, 6 y 8. Voilà. Ya está nuestro polialquino. Muy similar a los polialquenos, no hay mucho de comentar de ello. Vamos ahora a formular. Formular es igualito. Misma idea. Pent, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Metil, ¿en la posición qué? Posición 4. ¿Ya? Ahí está. Posición 4 y metil. ¿Y en la posición 2 va quién? Mi triple enlace. Ahí le pongo el triple enlace. Y completo mis demás enlaces carbono-carbono de forma simple. Voilà. ¿Qué sigue aquí? Sigue completar con hidrógenos. Pondremos 3 hidrógenos. Aquí él ya está completo. Él también. Este de acá tendrá un hidrógeno y aquí le faltarían 3 hidrógenos. Bien, ya está. Sencillo. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Y aquí ya vamos a entrar a la fórmula global. En la fórmula global nos dice que la fórmula que vamos a seguir es CnH2n+2-4t. El análisis es similar a los alcanos y alquenos. Yo cuento el 7 carbonos, metil, un carbono, diino, es decir, representará dos enlaces triples, diino, pues. Y de aquí yo cuento, carbonos tengo 8. Evalúo mis hidrógenos con la fórmula y tendría 2 veces 8 menos, diré, más 2, menos 4 veces por 1 no debe ser. Ah, no, sí, también, por 1, porque solamente es un... No, acá hay que corregir. Es 9, profe. Ahora hay que corregir. Vamos a llegar hasta allá. Vamos a quitar esto. Se notó, ya. Vamos a aumentar el tamaño para poder manejarlo. Ya. Vamos a ir manejando esta fórmula una vez más. Tendríamos 2 por 8. Porque son 8 carbonitos, más 2, menos 4, y aquí no es por 1, aquí debiera ser por 2. Porque profe, mira. ¿Por qué le puso C8? Porque tengo un carbono y tengo 7 carbonos. ¿Cuánto suma eso? 8. ¿Ok? Bien, ahora si operamos acá, sería 2 por 8, 16. Más 2, 18. Menos 4 por 2 sería 10. Entonces acá corregimos. Borramos. Y nos da el valor de 10. Nos cambiaría a 18. Y la atomicidad, como bien dice, sería 18. Ya está. 18. El siguiente, nosotros establecemos que dice 3 metil hepta, 1, 4 dino, ese mismo que hemos hecho atrás, creo. Ah, ese mismo que hemos hecho ahorita. Y aquí vamos a alqueninos, y a la parte final de la parte teórica, donde ya tenemos enlaces dobles y enlaces triples, todo en un solo compuesto. Vemos aquí que su fórmula global cambia, y esta es la fórmula general para cualquier hidrocarburo, es CnH2n+2-2 veces el número de enlaces dobles, menos 4 veces el número de enlaces triples. Esta es la general de generales para todos los hidrocarburos. De aquí, vamos a decir que la nomenclatura sigue las siguientes indicaciones. Primero, la cadena principal es aquella con más enlaces múltiples, sean los triples y dobles, ¿no? Acá tenemos triples y acá tenemos también dobles. Ahí está mi cadena principal. Ahora la cuestión va a ser cómo las voy a numerar. Ese siempre es el dilema, ¿no? Porque a partir de la numeración ya sale todo. Entonces, la numeración va a empezar
del extremo más cercano a un enlace múltiple. Aquí yo tengo que sería más cerca que la izquierda. ¿Clic? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por la izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si es que surge un empate? Eso vamos a ver en la siguiente cuestión. Si surge un empate, yo lo que voy a buscar es la menor numeración para todas las insaturaciones. Entonces, si yo veo que tenemos 2, 3, 4, y luego tengo por otro lado 1, 2, 3, 5, me quedo con el 2, 3, 5. De forma como hacíamos en los sustituyentes. Entonces, aquí yo veo que hay un empate, ¿no? Aquí tenemos 1 y 1. ¿Por qué lado elijo? El que me dé menor numeración para el que sigue. Si yo cuento desde la izquierda, tendré 1, 3 y 5. Y si cuento desde la derecha, tendremos 1, 4 y 6. Entonces me conviene ir por este lado. Vamos acá, 1, 2, 3, 4, 6. Bueno, acá está 6. Y 7. Y si es que aún existe un doble o un empate, voy a realizar sustituyentes. O sea, yo analizo todo esto y sigue habiendo un empate general entre dobles, triples. Yo digo entonces, analizo quién tiene sustituyentes más cerca. Si es que aún, a pesar de eso, hay un empate, le doy prioridad al enlace doble. Él es el que mandará en última instancia. Y bien, lo importante ahora es conocer cómo va el nombre de esta cosa. El nombre va a surgir de la siguiente forma. Yo voy a indicar tanto el enlace doble como el enlace triple. Acá tengo todo numeradito. Ya está. Y de lo siguiente. Son 7 carbonos. Le pongo hepta. Hepta porque acá hay varias cosillas. Luego voy a indicar primero a quién, al doble. Pero ya no le pondré eno, le pondré en nada más. Entonces, como tengo un doble, otro doble, le corresponderá 1,3 di en. Repito, el o ya no, solamente en. Y el ino será el gran remate, pues. Como tengo acá 6, 6 ino. Y ya está. Hepta 1,3. 10, 6 y. Para formular seguirá la misma idea que los anteriores y para las fórmulas globales también será muy similar usando la fórmula general de las generales. Dicho esto, ya hemos completado toda la parte teórica, vamos hacia el libro. Tengan su libro a mano, vamos a ir hacia ese punto. Transicionamos entonces, vamos hacia otra parte. Vamos por acá. Vamos a delimitar nuestra área y ya está. Tenemos nuestro capítulo en el cual nos habíamos quedado aquella vez. Hicimos el 1, las dejé tener el 1, fuimos hacia el 2. Y en el 2 nos quedamos en una parte. Ahora vamos a complementar. Vamos a resolverlo. Recuerden que ustedes deben repasar también las propiedades. También es importante, es lo que está en su libro. Y nosotros vamos a centrarnos en el nombre. Le hicieron la parte 1. Ahora, antes de seguir, vamos a acotar algo. Y es sobre este grupo funcional. Vamos a ponerlo acá. Vamos a señalarlo. Este de acá, el que acabo de señalar con rojito, tiene una particularidad. Son 3 carbonos, evidentemente. Será un propil, pero veo que no está en una forma normal, sino viene ramificadito. Isopropil. Ramificadito. Ya no será solamente un propil, sino tendrá un nombre diferente. Iso. El nombre que le corresponde a ese es isopropil. ¿Okay? Cuando ese, el propil viene ramificado,
viene con el ISO. La semana pasada ya lo comentamos un poco, pero para el caso del propil es un poco difícil de verlo. Por eso les digo, el propil, cuando viene ramificado, solamente le llamaremos isopropil. No le analicemos SEC, no le analicemos TERM, no le analicemos NEO, no. Directamente isopropil. Entonces, yo tengo o propil o isopropil. Los demás, ya sea butil, pentil, exil, a eso sí le analizo con cuidado, ¿no? A ver si es SEC, a ver si es ISO, si es TER, si es NEO, lo que corresponda. Pero para el propil, su forma es a veces muy engañosa, siempre pongámosle o propil, si es que está todo lineal, o isopropil, si es que viene ramificado. Porque a veces, si no está nos puede dar que pensar que es un SEC, ¿no? Podría ser también un SEC. Pero vamos a poner directo isopropil. Hecho esa aclaración, vamos a continuar donde nos habíamos quedado la vez anterior. Vamos a ver, a ver. Vamos a marchar. De esto me refresca la memoria un poco. Les dejé hasta el cual. Les dejé las 6. No. Sí, no. Entonces vamos a ver lo que recuerdo no me lo dejaba. Poniendo en práctica lo que ya sabemos nosotros de fórmulas globales, haremos la 4, ¿ya? En la 4 yo visualizo que tengo dimetil, así que acá corresponde 2 por un carbonito. Aquí está, 2 por un carbono. Eso para el dimetil. Y para nuestro pentano, ¿qué correspondería? Para nuestro pentano corresponden 5 carbonos. De aquí, ¿cuántos carbonos tengo? Tengo 2 y 5, me dan 7. Carbono, 7. E hidrógenos, si es un alcano, ¿cuántos tendría? 7 por 2, 14. 2, 16. Muy bien, perfecto, Marisol. Luego, en la B, yo hago la misma idea, ¿no? Tengo etil, 2 carbonos. Tengo metil, un carbono. Y luego aquí tenemos el hexano, que son 6 carbonos. Al yo sumar ello, yo tendría carbonos 9. Y siguiendo la idea de los alcanos, 9 por 2, 20, más 2, 10. Me aprobé. 9 por 2, 18, más 2, 20. 20 sería. Ajá, ¿cuál fue el abscenos? Ya está, C9H20. Completo entonces la 4. De esas páginas de ustedes, lo que han resuelto, vamos a ver la 3, a manera de complemento. Tú lo llamas, ¿verdad? Y en la 3, bueno, esta es la 2, ¿eh? 2 y 3 para que quede clara la cuestión. En la 2, yo tengo mi cadena principal. Mi cadena principal son estas 3 y de ahí puedo elegir o subir o bajar. Como es lo mismo, vamos a poner que baja. Si ustedes fueron hacia arriba, no hay problema, va a ser igual. Entonces, mi cadena principal son 4 carbonos. Como son 4 carbonos, yo le pondré de nombre butano. Ya diciendo más directo, butano. ¿Y qué me quedaría afuera? Afuera me queda este radical, que evidentemente será un metil. ¿De dónde inicio yo mi numeración? Inicio mi numeración desde aquí, ¿no? Le pondremos acá 1, le pondremos acá 2, acá le pondremos 3, y acá le pondremos 4. En consecuencia de ello, o en virtud de tal, yo tendré que esto ser... Profe, diga. ¿Por qué inicio desde la derecha? ¿Por qué inicié desde la parte de abajo? Porque está más cercano al metil. Por la cercanía al metil. Al sustituyente, ya. Claro, ¿no? Por ahí. Recuerden una vez más, este uno lo puede poner arriba, no hay problema. Entonces, aquí ya tenemos el problema 2, que sería 2-metil-butano. Y murió. Vamos ahora al que sigue. Vamos. Borramos esto. Y en la 3 nos encontramos con este de acá. Y aquí está lo que algunos creo que se han equivocado. Este C2H5 es un etil.
Ya le dije que se puede poner de forma abreviada, ese es el etil, este es el caso. Luego vamos a analizar la cadena principal, como es CPL más larga, tendríamos acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si usted lo cortó desde aquí, no hay problema, porque también siguen siendo 5. De aquí también 5. Para nuestros fines sería lo mismo. Entonces, como sustituyentes quedan este fuera y este fuera. La numeración, ahora, ¿cuál es el lado más cercano a los sustituyentes? El lado izquierdo. Entonces, aquí yo le pongo 1, pongo 2, le pongo 3, 4 y 5. Ya está. Numerado, encerrado, señalado, todo. Estamos listos para ponerle el nombre. Para hacerle una línea, yo diremos que, como son 5 carbonos, penta. Delante de todo ello, yo encontraré primero que voy a nombrar a quién. Primero nombraré al etil. 3, etil. Después de ello vendrán los metiles. Muy bien, 2,2 dimetil. Y como es el último sustituyente, debe estar pegadito a su cadena principal. Y ya está, 3,3 etil, 2,2 dimetil pentano. Voilà, esa fue la 3. Bien, ahí lo hemos aclarado por el tema de este C2H5 y en la 2 lo hemos aclarado por el tema de la forma en la cadena principal. Ya hecho esto, no creo que tengan dificultad, o no tengan dificultad con la 4 o con la 6, nos vamos hacia la siguiente parte. En la 7 nos da un ejemplo más o menos peculiar. Nos dice, determine la atomicidad del 4,4 dietil 2-metil heptano. Bien, nosotros ya estamos expertos en hacer conteo de fórmulas globales, solamente hacemos el análisis correspondiente, ¿no? Si me dice dietil, 2 por 2 carbonos. ¿Está? Luego me dice metil, ya, pues acá hay un carbono. Y luego me dice hepta, entonces si es heptano, aquí tengo 7 carbonos. Hago mi conteo para fórmula global, porque recuerden, para atomicidad necesito mi fórmula global. Y pongo carbono, 2 por 2, 4, 4 carbonos, más 1, 5, carbono 12. Hidrógeno, ¿cuántos tendría? Tendría, a ver aquí, multiplicando por alcanos, 2 por 12, 24, más 2, 26. Y salió de forma directa la fórmula global. Y mi atomicidad no es más que una suma. 12 más 26, 38. Bien, parecía más problema de matemática que de química, pero así es. En la 8 nos pide algo más interesante y es la masa molecular. Recordemos que para la masa molecular también necesito una fórmula global. Entonces, analizo. 2,3 dimetil. ¿Ya? Pues, di 2. ¿Por 2? ¿Seguro que por 2? Ah, no. Por 1. Por 1, porque dice metil. Luego me dice 4 propil. ¿Ya? Pues, propil es 3 carbonos. No se nota bien, pero ahí está el 3, recuérdenlo. Y acá hay un heptano. Heptano son 7 carbonos. Para mi fórmula global le pondría 6. 7 más 3, 10, más el otro, 12. Aplico mi misma idea, igual a C2H26. Ajá. ¿Qué observamos? Observamos que tiene la misma fórmula global que la 7. ¿Cómo se llamaba esa propiedad o ese fenómeno? Se llamaba... Isomería. Isomería, muy bien. Tenemos unos isómeros. Con ello, ahora lo que me interesa es la masa molecular. Hacemos un review de la masa molecular. La masa molecular se definía como una M con su rayita, y le pongo la rayita encima, no se preocupen. ¿Dónde veía el aporte de cada uno? Tengo 12 carbonos y el carbono, su peso molecular, justamente también es 12. Tengo 26 hidrógenos y su peso atómico sería 1. Recordemos que son valores que hemos estudiado el año pasado, y el ante año, como tú lo sabes, y el ante año a veces. Operando, 144
sumado con 26 nos da un valor de 170. Pregunta, ¿cuáles son las unidades de la masa molecular? ¿Alguno recuerda? ¿En qué se mide esta masa molecular? Profe, ¿cómo era eso de isómeros? ¿Isómeros, isomería? Isomería es cuando tiene la misma fórmula global. Usted mide la 7, mide la 8. Es igual. Sí. Cuando sucede eso, es porque hay isomería. Ya. Unidades de la masa molecular. ¿Nadie recuerda? ¿Uma crece o no? ¿Uma? Puede contar umas, ya. Puede contar umas. Esa es la unidad de masa atómica. Puede ser. Pero la que más trabajamos, ¿cuál era? Gramos. Gramos. Mol, ahí está, perfecto, gramos por mol. Y recordemos que esta M no es una M cualquiera, es una M que viene con una rayita encima. Ya está. Entonces tengo mi masa molecular. ¿Qué pasaría si yo no supiera cómo usar la fórmula global de forma sencilla? Pues tendríamos que dibujar toda la bendita estructura. Entonces para ello vamos a hacerlo aquí. Con el software. Recordemos que ese 2H26 lo borramos, lo ponemos a un costado. ¿Y qué nos pide? Nos pide heptano. Entonces tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usando líneas más o menos. Me conchego, pero le vamos a estabilizar. En la posición 2 y 3 hay un dimetil. Aquí está 2 y acá está 3. En la posición 4 hay un propil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Haciéndolo un poco más presentable, se vería algo así en fórmula de líneas. Si lo quiero poner un poco más presentable aún, vamos a aplicar lo siguiente. Selecciono todo. Y ya está. Así se vería nuestro compuesto. En fórmula de líneas, una forma más estructural. ¿Y qué tendríamos que hacer? Contarle los carbonos, contarle los hidrógenos, y eso llevaría un tiempo, ¿no? De forma más directa, con la fórmula que hemos puesto, y recuerden lo que estaba ahí. ¿Puedo volver a retrocederlo? Ahí está. Listo. Ahí tendrían ustedes lo que corresponde. Obviamente no está en su espacio. Ahora sí. Ya. ¿Cuál es su duda, Francis? Eso de masa molecular, lo que se llama 12 por 12, ¿por qué 12 por 12 más 26 por 1? Este 12 de aquí, corresponde a la masa molecular o masa atómica del carbono. Eso es por dato, teórico. Y este 1, vamos a hacerlo con esta flecha mejor, corresponde al hidrógeno. Ya entendí. Dicho esto, volvamos acá. Si alguno desea hacer esta parte, enhorabuena. Lo que les voy a pedir, como siempre, para fines didácticos, es que completen lo que faltaba del capítulo. El que alguno no lo completó todavía. Completa hasta la 8, literalmente. Y ya están listos para hacer la tarea para la casa. Si alguno desea, puede hacer la parte de los servicios propuestos. Yo les enviaré si está bien o está mal la calificación. Pero para la nota, yo quiero desde aquí hasta aquí. Todo el capítulo 2. Con su tarea para la casa, que está súper sencillo para que ustedes puedan practicar un poco más de las atomicidades, de los nombres y demás. Eso es con alcanos. Como ya sabemos alquenos, nos vamos directo hacia el capítulo 3. Aquí ustedes podrán leer con más detenimiento las propiedades, son varias propiedades, y algunas propiedades con reacciones. Por motivos de tiempo, vamos a saltarnos esto, y nos vamos a ir directo de lleno hacia la parte resolutiva. Vamos a tener unas hojitas. Vamos a esperar que carguen. Justo aquí también nos comenta varias cositas, ¿no? Nos comenta el 79, el 93. En este aspecto, los capítulos están muy bien desarrollados. Léanlo, por favor, repásenlo. Capaz luego del examen les mando una pregunta teórica de aquí. Dirán, pero el profe nunca lo mencionó, pero está en el libro. Dijo que lo lean, entonces ahí queda. Dicho esto, vamos hacia allá. Nos encontramos con una mezcla, ¿no? Hay alquenos, hay alquinos, ya estamos listos y preparados para todo ello. Así que, al ataque.
Tenemos aquí nosotros el número 1 rojo. No se dejen engañar por la estructura. La fórmula o la línea principal va así. Inicio por la cadena principal, continúo el camino, me prefiero seguir adelante. Y aquí, si es que fuéramos un poco observadores, iríamos de frente y caeríamos en un error. ¿Por qué? Porque en esta curva yo tengo una decisión. O sigo de frente y gano un carbono, o bajo y gano dos carbonos. Recuerden que abajo hay un metil. Entonces, de preferencia, yo bajo. ¿Clic? Y ahora mi cadena principal tiene ese aspecto. ¿Dónde? ¿Quién quedó fuera? Quedó fuera este de acá y este de aquí. ¿Qué representan a los metiles? Procedemos entonces a numerar, ahora que ya tengo mi cadena principal, este será 1, porque es el más cercano al triple enlace, este será 2, este será 3, este será 4, y aquí como son 2, 5 y 6. Así se entiende eso, como son 2, le pongo doble numeración. Y ahora procedo a ponerle el nombre, pues. Primero la cadena principal, yo veo que son 6 carbonos, le llamaremos S. Como hay un triple enlace, le pondré INO, pero entre el INO y el S, guión 1, INO. Ya está. Siguiendo la nomenclatura del 93, muchachos. Si desean ponerle 79, no hay problema, también es válido. ¿Qué me faltaría poner aquí? Los metiles. Como son 2, dimetil. ¿En qué posiciones? En la posición 3 y en la posición 4. ¿Ya? Entonces le pongo 3, 4, guión. Este es donde. 3,4, dimetil, ex 1. Dicho esto, la 1 azul, yo sé que lo podrían hacer. Tomen en consideración lo que dije de la cadena principal. Y vamos hacia la 2. Rojo o 2 azul, ¿cuál prefieren? ¿2 rojo o 2 azul? Bueno, viste que no hay opinión. 2 rojo. El 2 rojo me dice el señor del compuesto que no lleva el nombre correcto. Entiendas el nombre correcto para la nomenclatura UPAF, sea 79 o sea 93. Hago esta aclaración porque el primero tiene un nombre que sí le corresponde, pero que no le corresponde a la nomenclatura UPA que estamos evaluando. Para UPA, eso sería un eteno. ¿Ok? Para UPA es un eteno. Entonces la A no va incorrecta. Vamos a ponerle su X. Aunque mejor... No. Vamos a considerarle todo, ¿eh? Sí, si mejor consideremos todo. Etileno, en este caso etileno, es válido para UPA. Para UPA no, para la nomenclatura común. La común considera el etileno. Entonces, viendo todos los enfoques, etileno va. Luego aquí tenemos en la E, dice un metil, dos butino. Vamos a bajar un poco la imagen. Para ello necesitaría borrar todo. Ya que borramos todo. Llegamos aquí, habíamos puesto un check al etileno, le dije, esto es en la forma no UPAP, sino nomenclatura común, etileno se le llama. En el caso de la E, tenemos una metil, dos butino. A ver, ese dos butino está bien, 1-2, 1-2, ¿sí? Pues sí que sí. Y como hay un empate para el triple enlace, definíamos con quién. Definiríamos con el de aquí. Pero, ¿qué sucede acá? Sucede acá que mi cadena principal, ¿quién sería? Sería todo esto. Y también incluiría el de abajo. Entonces, no es que sea un metilo mutino, sino más bien es un 2 pentino. No es un 1 metilo mutino, es un 2 pentino. Entonces, descartado por identificar mal la cadena principal. En la D dice 1 butino. Bueno, sí, son 4 carbonos, comienza desde aquí. Ese sí está todo correcto, no hay nada malo ahí.
En la C me dice 2-buteno. CH3, CH3, CH, posición 2, empates. Perfecto. Y en la B tengo 2-propeno. Recordemos que hemos dicho en las reglas que si el hidrocarburo es de 3 carbonos, no necesito yo numerarle nada. No tengo por qué ponerle ninguna numeración. Así que lo chuteo. Este debiera ser solamente propeno. ¿Cuál sería su respuesta? Pues tendríamos 2 respuestas. Tendríamos la B por numerar lo que no debe ser numerado y tendríamos la E por identificar mal la cadena principal. En la 2 azul, ya usted le pone el nombre que corresponde a cada caso. Está sencillito, nada más, no hay problema. Vamos a hacer el 3 rojo. Esta sí es interesante, nos dice nuevamente cuál es la incorrecta. Veamos. Tengo C3H8 y me dan solamente fórmulas globales. ¿Eh? Interesante caso. Hay que identificar entonces si son alcanos, alquenos o alquinos. ¿Cómo? Recordando la cuestión del CH2N+2. Si se le resta algo, vemos cuánto se le restó y le correspondía. Vemos el primero. Propano. Propano debe ser 3 carbonos, C3 por 2,6 más 2,8. Bien, parece que sí. Va. Etileno. Etileno, viéndolo como si fuera nomenclatura común, vendría a ser 2 carbonos, C2, por 2, 4, más 2, 6, menos 2 de doble enlace, 4 nuevo. Sí. Buteno, igual. 4 carbonos, C4, por 2, 8, más 2, 10, menos 2 de doble enlace, 8 otra vez. Butino, tendríamos nosotros CH, bueno, C4, y aquí ¿qué dice? C2, ya agarran que es el que está mal. Por simplemente no coincide el número de carbonos. Y aquí propina dice C3, 3 por 2, 6. Más 2, 8, menos 4 veces en esto, sería con 4. Bien, eso está bien. Propina. Entonces descartamos la D debido a que no coincide. Butino son 4 y aquí me han puesto 2. Esta es la respuesta incorrecta. La 3 azul es solamente para relacionar. Usan ustedes la cuestión de la fórmula. Y nos vamos hacia la 4. Cortamos esto. Y en la 4 nos dice, identifica el nombre correctamente escrito según las normas de nomenclatura Yupa. Me pide que esté bien escrito. ¿Cómo analizo esto yo mirando sobre el nombre? Ajá, ahí viene la cuestión. Vamos a tener que analizar muy bien la cosa. Yo tengo 2,6 trimetilheptano. Vamos a hacer uso de nuestra graficadora para hacer esto rápido y poder visualizar. Tenemos aquí trimetilheptano, distribuido 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posición 2 debe haber un metil. Ahí está. Posición 6, que se queda de acá, debe haber un metil y otro metil. Vamos a estructurarlo bonito. Vamos a ponerle aquí todo junto. Aplicar. Y ya está. Como yo veo, tengo mi cadena principal, que es la que está abajo, la que recorre este camino. Estos de acá son los sustituyentes. Vamos a ponerle rojo. Este es metil sustituyente. 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 La numeración estuvo así, 2,6,6. ¿Debió ser esa la numeración correcta? No, porque yo tengo más sustituyentes en este lado. Lo correcto debió ser 2,2,6. De ahí que yo descarte ese valor. Profe, yo no tengo una graficadora. ¿Cómo haría? Haría toda la estructura. O tendría que deducir de forma rápida que este 6,6 no cuadra. Debería ser una numeración mucho menor. Luego tengo la B. Ya, borremos esto. Se fue. Vamos a suprimirlo. No,
Seleccionamos esta cuestión. Se fue. Para la B me dice 3 buteno. Vamos a establecer entonces 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y me dice que el carbono 3, 1, 2, 3, debe haber un doble enlace. Y hay un metil también en el carbono 3. Yo que observo esta fórmula de líneas, que debía comenzar yo mi numeración aquí, no, la debía comenzar en este punto. Y debía ser 1, bueno, 2 metil, 1 buteno. Por tanto, por error de numeración, la B también se va. ¿Cómo identifico esto si no tengo graficadora? 3 buteno. 3 buteno, y si el 3 está más cerca de un extremo, debió ser 1 buteno. Deducción. En la C tenemos 3 etil, 6,6 dimetileptano. 6,6. Notemos que este 6 está cerca del carbono 7. Entonces, de forma mental, ustedes visualizan que el sexto carbono que está cerca al límite no debería ser el sexto carbono, sino le convendría la posición de 2,2. Entonces aquí, ese también está equivocado. Y ahora hacemos el siguiente conteo. Dice acá 3 pentino. 3 pentinos, nosotros analizamos, vamos a ponerlo acá también. No quiero borrar esto. Ponemos pentino. 1, 2, 3, 4, 5. Posición 3. 1, 2, 3. No, 1, 2, 3. Claro, acá está bien. Ahí debería ser nuestro doble enlace. No, triple. Vamos a la triple. ¿Debería comenzar ahí la numeración? 1, 2, 3. No, debería comenzar 1, 2. Y con ello diríamos que la D también se chotea. Luego tengo la E, me dice 3 metil, 2 penteno. Entonces acá tenemos un triple enlace, vamos a aprovecharlo entonces. Vamos a ponerle aquí. No. 1, 2, 2 penteno y aquí un metil. Vemos que la numeración, sí, es la correcta, porque si yo parto de acá, aumentaría el número por el doble. Esta sería la indicada. Ahora, como le dije, ¿cómo haría yo para verificar si es que yo no tengo una verificadora y tampoco quiero hacer toda la estructura porque eso toma su tiempo? Pues va a analizar los numeritos de una forma bien particular. Si esta es una posibilidad, va a tratar de buscar cuál sería la otra posibilidad. ¿Cómo así? A ver, si es heptano, yo haré lo siguiente. Buscaré el complemento para estos números. De una forma será 2,6 y de una forma inversa, este corresponderá a un valor de 2,2 y aquí le pondremos 1,6. ¿Qué se hizo? ¿Cómo fue la magia? ¿Qué pasó? A ver, heptano es 7, súmenle 1, se vuelve 8, y eso le restan a cada uno. 8 menos 2, 6, 8 menos 6, 2, 8 menos 6, 2. Comparan, si la numeración de arriba es mejor, entonces eso está tachado. Si aplicamos lo mismo aquí, el 3 etil, 6, heptano, hago lo mismo. Son 7 carbonos, le sumo 1, 8, y eso le resto a cada uno, obtendré la numeración complementaria. Tendremos aquí un 5 para el etil, y aquí tendremos un 2,2. Si es que eso es más óptimo, pues lo que quedaba al inicio queda descartado. Eso sucede con los sustituyentes. Le suma 1 y ¡plac! Resta el complemento. Entonces, aquí, si usted quiere ver cuál es la posición desde la otra perspectiva, hace lo mismo.
Buteno, ya, pues buteno es 4, más 1, 5. Para que llegue a 5 este 3, debería ser un 2. Pero para la posición del doble enlace, usted no va a sumar nada, usted nada más resta 4 y 3, la resta 1. Debe estar en la posición 1. Esa es la más óptima, ¿sí? Porque da el doble enlace en la posición de 1. Esa es mejor. Y descartaría la de hasta aquí. No sé si quedó muy claro el método con sumas y restas. Si es que quedó claro, díganlo. Si no, para hacer un ejemplo más. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Dónde estabas? Ya, vamos a hacerlo una vez más, ¿ya? Vamos a chaparlo con el E. Por partes lo voy a hacer mejor, ¿eh? Me llevo esto por partes. Vamos a hacer esto. Recortes, quiero. Me llevo esto de acá. 3-metilpentenol. Vamos a analizar caso a caso para que ustedes puedan decidir si es la más óptima de la que nos dan o se puede optimizar mejor. Vamos a pegarlo acá. ¿Sí se nota? Sí se nota. Entonces tengo 3-metil-2-pentenol. Yo quiero ver si ese es el nombre más adecuado en base a la numeración. Para ello, yo voy a decir lo siguiente. Para comparar, yo a este 5, por acá hay 5 carbonos, le sumo 1. 5 más 1, 6. Y ese 6 le resto al 3. 6 menos 3, 3. Tengo la otra posición que podría tener ese metil, que sería un 3. Y para el doble enlace, yo simplemente resto. 5 menos 2, 3. Entonces, la otra numeración posible que pudo tener este compuesto era 3-metil-3-penteno. Como vemos, la que me da menor numeración a mi doble enlace es esta. Es por ello que esta es la numeración óptima. Pero si yo hago la misma jugada, hablemos jugada con el de acá, por ejemplo, el 3-metil-3-buteno, veamos qué sucede. Bien. Para ver la otra numeración complementaria de mi sustituyente, sumo. Buteno es 4, 4 más 1, 5, menos el 3, 2. Parece que es óptimo para el metil. Pero cuando analizo yo mi alqueno, mi doble enlace, tendría 4, recuerden que ya no le sumo nada, 4 menos 3, 1. 1. 1 es un número más bajo que 3. Significa que para mi doble enlace, lo más óptimo era el 2, 1. Así que yo choteo el valor de la letra B por una numeración equivocada. Luego, vamos a comparar a manera de reforzar esto, la C. ¿Por tanto, correo llega? Ya. Vamos ahora a hacer la C para que la cosa quede más clara. En la C tengo 3 etil, 6 dimetil, heptal. Veamos acá. Como acá son sustituyentes, hago el análisis con sustituyentes. Tendríamos acá, heptano, 7 carbonos, le sumo 1, 8, resto 5. Esa sería la otra numeración. Veo para los metiles, de igual forma, 7 más 1, 8, menos 6, 2. Voy a poner acá 2. 2, ¿cuánto? 2,2, porque el otro también es 6. 2,2. ¿Cuál sería más óptimo? ¿El 3,66 o el 5,2,2? Obviamente el 5,2,2 porque tengo menores numeraciones para este caso. Entonces, es así como ustedes evalúan si es que es la mejor numeración o no sin tener una graficadora. Ya, si tiene la graficadora es más sencillo, pues ya va tan, tan, tan y directo. Bien, dicho esto, creo que quedó un poco más claro esta vez. Ya tendríamos la 4 rojo hecho. En la 4 azul me dice, indica el nombre del alqueno. Ustedes pueden ver 5 carbonos, será pent, numeración inicia en la izquierda, 2 penteno, plan, y 4 B. Así ustedes van completando esta página. En la página de aquí, en la 1 le piden nombrar, están listos para ello. Ya hemos hecho la parte teórica, tienen triples enlaces, todos son alquinos, lo numeran. En la 2 también, no hay problema. Y aquí vamos a avanzarlo porque es un poco teórico.
Aquí nos dice, con respecto al etileno, lo que les dije, es otro nombre, una nomenclatura común, común, me dice, señale lo correcto. ¿El carbono tiene hibridación sp3? Primera pregunta. Recordemos que el sp3, ¿para qué enlaces era? Para enlaces de simples. Muy bien. Entonces, aquí, ¿yo diría que tiene sp3? No. Tiene otra hibridación. ¿Qué sería cuál? sp2. Entonces, esta choteada. ¿La? No es. B, la geometría molecular es tetraédrica. Recordando su tercer año, cuando jugábamos con bolitas de termopor. ¿Corresponderá tetraédrica en ese caso? Viéramos que no, es una nomenclatura distinta, no es tetraédrica. Es más, creo que tenemos un software otra vez para poder observar. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está el software que les envié otra vez? Acá. Configuración, marcadores. Vamos a ver en 3D para recordar un poco la cuestión, para que no quede ninguna duda de vida y para ver. Aquí hay cámara. Permitir. Ya. Tenemos la molécula que es el etileno, ¿no? Vamos a buscarla. Alquenos. Y acá está nuestro etileno. Como vemos, de tetraédrica no tiene nada. ¿Qué podríamos decir? Que es una geometría trigonal plana. Como vemos, respecto a este carbono, tiene 1, 2, 3. Geometría trigonal plana. Tetraédrica, para que recuerden, no se ve así, sino se ve más de esta forma. Vamos a ponerles el caso del metano. Esta es tetraédrica. ¿Ok? Con cuatro puntas, formando una especie de pirámide en el espacio. Aclarado ello, gracias a la magia de la edición, regresamos a nuestro libro. Hemos choteado entonces la B, vamos hacia la C. Nos dice, es polar. La mayoría de compuestos orgánicos son apolares. El por qué no lo hemos estudiado muy a fondo, pero viene a ser por los momentos polares de cada uno. Háganse de cuenta que esto fuera un DCL, un diagrama de cuerpo libre. Veríamos que el hidrógeno jala hacia la izquierda y de cierta forma se anula con el otro hidrógeno que jala a la derecha y el otro que jala hacia abajo. Entonces, cuando la sumatoria de fuerzas aparentes es cero, yo digo que la molécula es apolar. Que para este caso lo es. Entonces, choteo esto y ya está. A futuro veremos a más detalle lo de moléculas polares y apolares, no se preocupen. En la D me dice, el enlace CH, el enlace me dice, es covalente polar. Ojo que ya no me habla de la molécula. En la C, así como está escrito, me habla de la molécula. Ahí es donde yo le hago el análisis de diagrama de cuerpo libre y algo así. Pero en la D me habla del enlace. Yo recuerdo que un enlace covalente polar se da entre dos no metales diferentes cuyas electronegatividades deben tener una diferencia mayor a 0 menor a 1,7. ¿En este caso se cumple? Sí. Entonces le pongo un check. Y la E me dice contiene 4 enlaces pi. ¿4 enlaces pi? ¿Cuántos son? Un pi. Entonces acá también choteo. ¡Clac! Y la respuesta sería la 3D. Si marcaron 3D, ingresarían, dice, a la molina. Bien. Tenemos esta lista. Vemos la 4. En la 4 ustedes lo pueden nombrar. Yo digo que sí. No creo que tenga algún problema. Vamos a señalar la 4. En la 4 ustedes tienen esto. ¿Qué sería? Un alquino, ¿no? Ojo con la cadena principal, eso sí les voy a ayudar para que no haya problemas. Viene por aquí, va de frente y baja. ¿Ok? Baja la cadena principal porque acá hay dos carbonos y acá hay uno, elijo la que tiene dos. Ahí sería su cadena principal, ya ustedes mismos son, la numeria, le ponen sus sustituyentes. Vayamos ahora hacia la 5.
En la 5 también lo pueden hacer solo, tienen un alqueno. Está sencillo, ¿no? De ahí viene la 6. Tienen su alqueno también. No creo que tengan problemas. Ah, pero aquí está la cuestión. Hay un bromo. Este bromo, ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo lo voy a enunciar? Ese bromo, muchachos, yo lo voy a entender como si fuera un sustituyente más. ¿Ok? Formalmente, los hidrógenos pueden ser choteados por halógenos. Entiéndase que aquí había antes un hidrógeno y fue desplazado por un bromo. Para que se entienda la idea, vamos a ponerle acá, ¿tengo bromos? ¿Bromos? Tengo bromos. Ya, entonces vamos a ponerlo así. Vamos a borrar esto para que pueda entenderse qué pasó. Tengo CH4, CH3. Ahí están todos tranquilos de la vida. Vamos a expandir incluso un poco más. Tools. Span. Ya, ahí están. Los carbonos. En las puntillas intermedias. Vamos a mostrarlos para que se noten. Rodeados de sus hidrógenos, ¿no? Carbono 3, 3, 3, 3, 3. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Vamos a ponerle un carbono más por acá, para que sea más interesante. Uy, no me deja, no me permite. Ya. Si yo le pongo un bromo, ¿me va a permitir el programa? Ah, no me permite dejarlo. Entonces, vamos a poner así. Usualmente, cuando yo les dije que en los alquenos eran muy reactivos, me refería a lo siguiente. Yo aquí tengo el carbono con su hidrógeno, acá otro carbono con sus dos hidrógenos, y aquí está el enlace doble. Como le dije que este era muy reactivo, ¿qué sucede? Que cuando le ataca un halógeno, digas el bromo va a entrar y automáticamente va a romper este balance que ellos tengan. Va a romper y ¡plum! Entra el bromo aquí. Y va a botar un hidrógeno y en algún caso, bueno, así siempre, va a hacer que este de acá también se vaya. No se ve bien, no se ve bien, vamos a ponerlo acá. No. Se vaya. El doble enlace se rompe, entra un bromo y entra un hidrógeno por otro lado. Esa es una reacción típica de los alquenos. Se llama halogenación, donde el doble enlace es roto, destruido, y en su lugar entra un bromo en un carbono y al otro entra un hidrógeno. Es por ello que aquí entró el bromo. Se sobreentiende que aquí debió haber un doble enlace tanto aquí o en el otro lado. ¿Cómo lo nombro? Que es lo que me interesa más que todo. Lo voy a nombrar como si fuera un sustituyente. Es decir, yo tendré aquí mis metiles, mis etiles y también tendré al bromo. Entonces, si correspondería ponerle, a ver, numeración desde la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pondrían ustedes 6 bromo y complementan con el nombre que ustedes ya conocen. ¿Ok? 6 bromo y lo que corresponde. Nuevamente, su cadena principal es todo esto, ¿no? Vamos a ponerles aquí. Ahí está. Complementan ustedes, no creo que tengan problemas. En la 7, mucho cuidado, recuerden que cada punto es un carbono, ¿ok? Les voy ayudando en la cadena principal, en este caso serían 1, por acá, baja, decido, acá hay 1, 2, 3 carbonos, acá hay 1, 2, entonces bajo, bajo, continúo y aquí. Esa sería su cadena principal para la 7. Nótense que aquí tienen un metil, en esta punta, y aquí son dos puntas, será un etil. Para la 8, le seguimos también con la cadena principal, vendría por acá, 1, 2, 3, 4, 5, tengo que elegir, los dos caminos son iguales, no importa, entonces sigo. Ahí está. Y solo tendrían como sustituyente el de aquí, que sería un metil. Ya numeran como corresponde y tienen el nombre. Completen ustedes este capítulo. Y del que sigue, que son el capítulo 4, vamos a hacer la parte práctica, también van a poder elaborarlo, esperemos que me cargue, me quiero esta página, ¿sí? Bueno, ustedes siguen, vayan al capítulo 4, hacia la parte de,
de ejercicios, miren lo que me carga a mí la página, y encontramos lo siguiente. Encontraremos ahí la 1 rojo, que sería un polialqueno o un polialquino. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la 1 rojo? ¿Polialqueno o polialquino? Capítulo 4, chicos, ¿ah? Polialqueno. Un polialqueno. Polialqueno. Entonces, lo nombran como corresponde, igual la 1 rojo, la 1 azul. No creo que tengan problemas tampoco ahí. La parte 4 rojo, como ustedes verán, es fórmula global, atomicidad y nombre. Así que con eso tranquilamente lo pueden hacer. De ahí, de todo este capítulo, todos lo pueden elaborar. Queda como tarea entonces para ustedes completar el capítulo 4, el capítulo 3 y el capítulo 2 lo completan con la tarea para la casa. Solo el capítulo 2 con la tarea para la casa. ¿Ok? Y hasta ahí vendría su examen. ¿Cuándo? El próximo viernes. Alguno dirá, profe, falta ver cíclicos, aromáticos. Eso ya lo veremos en la entrada del segundo bimestre. ¿Ok? Lamentablemente no me tomo la hoja, pero ya tienen la idea de cuál es su tarea. Les repito, capítulo 2, 3 y 4. Y de forma adicional, en el capítulo 2, tarea para la casa. ¿Alguna duda antes de cerrar la transmisión, muchachos? ¿Algún comentario final? ¿Algo que quieran decir? Hablen ahora, porque aquí ponemos hasta el segundo bimestre, ¿eh? Porque miércoles no tenemos sesión porque tienen examen y viernes tampoco. A profe, lo que hizo primero, creo que vine tarde, creo que lo primerito que hizo, o sea, cuando recién empezó la clase, ¿qué hizo? No sé, no vivía. Ya, lo primerito que hicimos fue esto. Usted vio cuando hicimos alquenos también, es la formulación y el conteo rápido de fórmula global para alcanos. No es tan complejo, está sencillito. Ya. ¿Okay? Y bueno, de todas formas, si tuviera alguna duda, vuelve a ver la repetición y ya está. Bien, creo que no hay más dudas entonces. Cerramos la sesión. Cerramos también el bimestre, por así decir, porque como les dije, miércoles ustedes tienen exámenes de letras y no podemos hacer física. Y el viernes nosotros tendríamos examen de química, física, y tampoco podríamos hacer teoría de ciencias. Entonces, sus notas se cierran con lo de hoy y el examen. ¿Alguien me dice algo? Los exámenes van a venir hasta el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4. Viene, ojo, todo lo que hemos elaborado nosotros en el trimestre. Parte. Ok, vamos a repasar los temas que van a venir para que luego no haya excusa de no lo supe, no me contaron, vamos a poner la página. En Cubicol están todos los temas que hemos hecho. Ojo que no hemos iniciado con química orgánica, hemos iniciado con materia, viene desde materia. Luego de materia hemos visto todo, hemos visto propiedades, hemos visto estados, hemos visto fenómenos. Eso viene en su examen. De ahí viene lo que corresponde a ser química orgánica. O sea, 50-50. 50% materia, 50% química orgánica. Y ahí les pondré preguntas del carbono, sus propiedades, los tipos de carbono, qué es la isomería, los alcanos, los alquenos, los alquinos, los polialquenos, los polialquinos, los alqueninos. Todo eso que hemos visto hoy va a su examen. ¿Cuántas preguntas son? No les aseguro que sean 10. Pueden ser capaz de ir, o más, o menos. ¿Ok? Todo eso va a venir en su examen. Para física, la idea es similar. ¿Ok? Les recuento la de física, porque en física igual ya no lo vemos el día de miércoles. Para física, ¿qué viene? ¿Cuál es el problema? En física viene, y aquí hemos avanzado duro, hemos avanzado un montón. Viene análisis vectorial, que hemos visto nosotros en la forma, vamos a decir, virtual. Viene una pregunta o dos de análisis dimensional fijo, tiene que ver algo de análisis dimensional. Viene todo lo que hemos hecho vectores, ¿eh? Producto escalar, producto vectorial, operaciones con vectores, problemas de vectores, que ojo, que recuerden ustedes, no está eso en el libro. En el libro está vectores 1, pero los vectores 2 son una parte. Entonces, repasen este video, repasen las clases para ver
justamente producto escalar y producto vectorial. ¿Qué más va a venir? Va a venir lo que corresponde a cinemática, pues desplazamiento, recorrido, MRU, MRV. ¿MRV hicimos? Sí, ¿no? ¿Hicimos? ¿Hicimos? No, no lo hicimos, ¿no? MRU nomás. MRU, entonces hasta MRU vendrá. Y profe, ¿vectores 3 también va a venir o no? Lo que sí, vectores 3 también vienen. Tienen que hablar en su casa, creo que no está en esa temporada. La clase está completamente aquí. ¿Ok? Véala, visualícela. Si no, se guía de los PDF, igual también lo puede entender. Todo bien. Bien, dicho esto, ahora sí, me despido mucho. Suerte en sus exámenes. Póngale ganas. Y ya nos vemos en el siguiente trimestre, pues. Chao, muchachos. Cuídense. Chao, profe.